Pam, pa, pa, pam, 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 pa, 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 pam. Secreta. Joder. Tercera vez que sale en la rana el curso de aditivo asqueroso ese. El Mil Amores 234. Hola vaquita, buenas tardes, ¿cómo está mi loco? Perdónenme, bandita. Me agarra. Terminé de hacer una cosita rápida. De acomodar unas El cositas. Mil Amores 234. Ay, el Ay, el silencio. silencio. ¿Qué onda, mil amores? ¿Cómo andas, men? Bienvenido al directo. Ay, ven, 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 ven. Pues, ¿qué te digo? Estoy aquí. En directingui. Ya estamos en directo, si no me equivoco. Hoy vamos a seguir con Cool of the El Lamb. Mil Amores ¿Por qué? Porque Vaca es adicto a un 234. juego. Pues aquí rato que no vengo al morado. ¡Wow! ¿Y eso? Porque ya tenía rato que no venías al morado. Pom, pom, pom. Voy a quitar la música. Así. Esto así. Y esto así. Ahí está. Mil Amores 234. Llevo una semana que me le desaparecí del Ciro, jajajaja, a ver si no se entera el Ciro que ando aquí contigo y no con el XD. Pero ahorita no El está Mil Amores encendido. 234. Pues la escuela y esas cosas. Ah, ya, me imagino. Ahorita no ha prendido el Milamo, el Ciro, ¿eh? Él prende hasta en la noche. Bueno, no me marca que esté conectado. El Mil Amores 234.
234. No todo se trata del morado Spider-Man. No, pero... Ah, prende todavía en el fe... Todavía prende en el azul. Ese es Ciro, lo van a vetar de Twitch. Van a decir, o estás de nuestra parte o estás en nuestra contra. 234. ¿Qué onda, Punk Panecito? ¿En el azul, no? ¿En dónde? ¿Están listos? Ayer se nos fue la luz en mitad de directo. Solo está aquí ya en el morado. Ah, nice. Rece, ¿cómo está? Bien, gracias, bien. Hola, mi amor. A ver, ¿cómo van las cosas? Ya está. Hola. Olis, olis. Vaga culona sepsis, serás bendecida. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Vale. Les recuerdo, banda, que pueden participar por el... Sí, de hecho, justito, mira. Tengo aquí a este. ¿Qué precio tiene el juego? Pregunta. Me lo regalaron a través de Argentina, así que en Argentina valía 1108 pesos argentinos. Vale, banda, sorteo de adeptos, pueden participar. Denle a la herramienta de Cool of the Lamp. No sé cómo sea en móvil, amor. No sé si me estás viendo en móvil. Pero si me estás viendo en móvil, en el chat, antes, entre el chat y la pantalla, hay una barrita de herramientas. Debe de haber una que sea de Cool of the Lamp. Y ahí te debe de dar la opción de unirte al rebaño. El mil amores 234. Si en móvil te estoy viendo. Un panecito. Como Exi. A ver, mil amores, tú también confírmame si se puede desde móvil, men. Porque yo no sé si se puede desde móvil. Si no, pues lo hacemos manualmente. Es que en computadora te sale una pantalla encima del directo. Pero en teléfono no sé. A ver, dime qué hacer. A ver, mil amores, ¿te acuerdas que entre el chat y la pantalla aparece el título? Pero cuando nada más estás en el chat te aparece... como una barrita de herramientas, unos cuadritos. Debe haber uno que sea de Cool of the Lamp. Se debe de llamar Companion of the Lamp. Así. Y ya la cliqueas y te debe de dejar participar en el sorteo. En teoría. El mil amores 234. Sí, hay tres. Sí, hay tres. Un panecito. ¿Cuál sorteo es? Esta, jajaja. Entonces confírmame, mil amores, si te da la opción de unirte. O si no, pues ya mejor lo hacemos directamente. Uno de una cara con auriculares. No, es... El que yo te digo es como... 234. Una cara sonriente. ¿Y el otro? El mil amores 234. Y uno de un cubo. Ah, entonces no funciona para móvil. F, banda, no funciona para móvil. Vale, lo hacemos manualmente, no hay problema. What? No, lo hacemos manualmente. Ahí vamos a agregar a Oro-chan. El mil amores 234. No creo que... El mil amores 234. Chale pe. Un panecito. Paquita me dijo esta. Sí. Oreo, amor, ¿qué quieres ser? Puede ser un chanchito, puede ser un gatito, un zorro, un pececito, una vaca, un burrito, un ajolote de madera. Un panecito. ¿Qué quieres ser? No, vaquita. Mil amores, a ti te voy a agregar en el siguiente. Punk Panecito ahorita ya está agregado. Y ya está en la secta. También puede ser un sapito, un arbusto.
Un ajolotito. El mil amores 234. ¿A quién le dices? Ahorita. Panecito. Una pregunta vaquita al final, ¿qué personaje puso él? Sectisisponato. Ahorita te enseño dónde estás. Oro-chan se ha unido al rebaño. Dale, Gatis, vete a venerar. No, vete a retirar escombros. Pero espérate, te bendigo primero. Vale. Pum Panecito, estás. Aquí estás. Este eres tú, Pum Panecito. Dame dinero. ¿Cómo voy de huesos? Tenemos que sacrificar al pacorro ya, ¿eh? Ritual. Vamos a elevar al pacorro a... Me falta uno. Ok, voy a ir de paseo. Un momentito. No, no te va a dar cosas. No te va a dar por hacer cosas raras. Voy rápido a buscar huesos. Antes de que se muera el pacorro. Espero que el directo se esté viendo perfectamente. Hacha de veneno y explosivo. Aquí quiero ser tu mano y derecha. Oye, lo dudo, pero bueno. ¿Está de la Mauser? ¿What? ¿A qué te refieres? ¿Se ve mal? ¿Se ve mal el directo? Me bajó mucha vida este vato. Seguro. ¡Corre, mira ya como la rata que eres! ¡Pinche vieja asquerosa! ¿Cómo te atreviste, perro? Vale, gracias. Ni uno me dio vida, el perro. Es el corre Mireya. No, me maté. No entiendo por qué no me dieron vida en todo el camino, pero bueno. Vale, conseguimos los huesos, que era lo importante. Vámonos. Vamos a ascender a alguien al silo. Rápido, rápido. ¡No! ¡Pacorro se acaba de morir! ¡Ah! ¡Qué mala onda! ¡Ah! ¡Qué mala onda! Literalmente se acaba de morir. ¿Estás ganando, son? ¡Ah! ¡Qué suerte tengo, eh! Ya no pude hacer el sacrificio. Un panecito. No sé para qué sin, pero los voy a usar XDDD. Vale. Se acaba de morir el más viejo de la secta. Justito, men, justito. A ver qué hacemos ahora. Quiero ser el sacrificio.
No se puede, Punk Panecito, todavía no estás viejo. Tienen que estar viejos para poder hacerlo sacrificar. El mil amores 234. Justo, justo. Y justito se murió. Lo bueno es que, bueno, con la tontería logré hacer que mantuviéramos este... ¿Cómo se dice esto? Mira, aquí están todos llorando. Y vomitando. No vomiten, amigos, no vomiten. ¿Terminas la tumba? Gracias. Ah, pobrecito, sí, mira. Aquí está el Pacorro y acá está Edgar Lamina. Vale, vamos a esto. ¿Vómito igual a dinero? No. ¡Mira, estás bailando! ¡Están bailando! ¿Cómo bailan? Vale, ahorita no tengo nada interesante que vender. Vamos a mandar a hacer... ¿Piedras? Oreo Chanubu. Todos chiquitos, todos bonitos. Todos golditos. Y vamos a construir... Oh, no sé si construir... La refinería no. Eso tampoco. La enfermería o la zona de... El círculo de invocación. Creo que voy a construir el círculo de invocación. Por aquí, al ladito de la... De esta wea. Vayan, trabajen, adeptos. Y voy a ir a pescar en lo que ellos trabajan eso. A pescar, dije. Rápido. No todo es matar enemigos. También podemos pescar un poco. Eso es globo. De esto tenemos una misión, que es conseguir cierta cantidad de peces y nos van a dar un... una habilidad chingona. O eso es lo que parece. Tal como lo prometí, aquí tienes un pequeño tesoro. Claramente va a ser algo muy chetado. Bueno... Tal vez no tan chetado, pero lo suficientemente chetado. Como para que valga la pena. What, acabo de pescar. ¿El grande, el grande, el grande? No, el grande. ¡Un cangrejo! ¿Tú me pedías un cangrejo? Sí. Que me pellizquen, eso es un cangrejo. Es un cangrejo. Este se resistió un montón, pensaba que había pescado una ballena. Ahora sí es para ti. Esto es para ti. Ahí está. A ver, con suerte sale el último. Día 29.
¿Otra langosta? No, quieres un pulpo. Bueno, no es un pulpo, porque pulpo ya le he dado. Es otra cosa, es otro tipo de bicho. Demencia me dio una pista y es que creo que esas cosas solo cambian durante la noche. Si las caso por el día, ya no vuelven a ser... ya no pueden cambiar. Vale, vámonos. ¿Será que compramos una? Agotado, ah, vale. ¿O no? Let's go. Regresamos acá, estos güeyes tienen hambre, hay que darles de comer. ¿Cómo van las camas? Hay una cama rota, hay que repararla. Y hay que mejorar las camas. Ahí está. Vayan a trabajar. Esto ya quedó hecho, podemos invocar a un demonio. Así casual. Y vamos a hacer unos pescaditos. De pescaditos. ¿Cuántos somos en la esta? ¿Somos 11? 11. Todos tenían hambre, ¿eh? ¿20 por una langosta? Vender carne de adepto. ¿A qué horas recolectaron eso? Es bastante tranquilo el juego, sinceramente. Excepción cuando tienes que pelear. Ya lo que necesito ahorita es lograr hacer que esto llegue a nivel alto. Demencia vital, líder. Me he enamorado, pero mi Osis no sabe que, no sabe ni que existo. ¡No! ¡Demencia se ha enamorado de un gato! ¿Me harías el favor de conseguirme 10 flores de la foresta oscura para que se enamore de mí? ¡Ojo! ¡Mira! Ahí vas a... ¿Sí eres tú? Sí. Ahí está, la Gatis está en modo plantación. Como siempre. Vale, vaya Gatis. Ni siquiera en un videojuego no puedes escapar de tu destino. Es el juego de las ovejas de una secta. Sí. Oreo Chanudu. Hay cosas que el juego le atina a la vida real bastante bien. La verdad que sí. Voy a recoger todo porque ocupamos mucho la comida. Creo que ya no tiene semillas, ahorita te voy a dar más. Ahí está. God Pass, no sé qué es eso. A mí me lo regalaron, Datin, sinceramente. Hay un arma pedorra. Sinceramente, a mí me lo regalaron, Datin.
Eso, acércate, acércate, acércate. Pero eso es cierto, creo que este juego no está para consolas, ¿verdad? ¿Crees que sí? Unos amigos consoleros estaban hablando del juego. Amigos consoleros. Foresta oscura. Suena raro, la verdad. Sí, la verdad suena muy raro. Terrible lo que acabas de decir. Quiero curarme el doble, sinceramente. Muy, lo siento, Datín, no puedo evitarlo. No veo más flores, ¿eh? Cuesta trabajo conseguir las misiones de las flores ahora. Antes salían un montón y ahorita ya no salen. Ah, vamos por madera para conseguir un adepto extra. Quién sabe a quién le rompí su casita del árbol, pero ya ni modo. ¿Está endemoniado? Estamos todos muertos, madre mía. ¿Cómo he podido otra vez? ¿La ves en mí? ¿La oscuridad, mi alma? What? Me da mala espina ese vato, ¿eh? Me daba muy mala espina ese personaje. Creo que esto es de que me quitan el doble de vida, pero... Ah, no, ya sé qué es. Sí. Me acabo de dar cuenta tarde. La habilidad de poder envenenarlos es bastante buena, pero... Pero no me gusta conseguirla así. No está muy caro, ¿eh? Creo que está como en 300 pesos.
Así que creo que no está tan caro. Para el contenido que da, no está tan caro. $400 está barato, ¿eh? Sigue estando barato. ¿Es Rock League? Sí, es Rock League. Tiene varias... Tiene varios tipos de juego este juego, irónicamente. Tiene el Rock League, tiene... Tiene varios. Ah, la cagué. Sí, o sea, me refiero que para el tipo... Sí está cariñoso. De Hades, no sé cuál es. 20% más de daño por el día, no. O sea, sí estaría bien lo del 20% de daño más por el día, pero por lo menos ahorita no lo necesito. Acérquense más, acérquense más, acérquense más. Llevo 5 flores y no va ni a la mitad. Uy, cuidado, todavía esto, ¿no? Lo más peligroso aquí son los enemigos que disparan de larga distancia y los murciélagos. Más que nada porque los murciélagos pueden quedar fuera de rango del personaje. El único al que le metí 60 horas. 60 horas es poquito, ¿eh? Uy, espada de hielo. Voy a ver la espada de hielo. Porque por sí ya tengo la habilidad yo personalmente de poner... Ah, no chingues, era habilidad. Bueno. Pensé que era... Rayos. Rayos. Sí, por un segundo, pero a mí también. A mí también. Fue una trabada mutua. ¿A qué se verá? No sé. Algo se ha de estar actualizando en mi computadora. Capaz si me tiraron actualización de este juego y no me he dado cuenta. Oye, la espada de hielo está muy útil, ¿eh? Bueno, ahorita como que no le hizo tanto el efecto de la espada de hielo. Thank you.
siguiente ataque. ¿Cómo? A ver si lo meten en el Game Pass. Si no, lo descargar por... ¡No! Güey, mejor cómpratelo por Steam. Pero desde... desde Argentina. Te lo recomiendo mucho. Es mucho mejor, men. ¿Ya está muerto? ¿Me pegó? ¿Cómo me pegó? Voy a jugar, voy a jugar a lo seguro. Que soy a medio corazón. Es que así cuidas tu computadora, amigo mío. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Cuidado. ¡Muerto! Forma de adepto. ¡Wow! ¡De un unicornio! Podemos crear un unicornio. ¿Datien quiere ser el primer cornudo del canal? No, eso sí, ya juegos son viejos. Eso ya es un juego viejo. Eso ya juego es viejo. Datin, ¿quieres ser el primer cornudo del canal? Todavía no hay ancianos. Os traigo un nuevo mandamiento. A ver... vida del más allá. Volver a la Tierra o conservar nuestros restos terrestres. Volver a la Tierra. Desbloquea el edificio sepultural. Sepultura natural. Los cuerpos de los deptos muertos vuelven a formar parte de la Tierra y se convertirán en fertilizante. Llorar a los muertos. Desbloquea el edificio tumba. Gana 2 de fe cuando los adeptos lloren ante una tumba. Lo del fertilizante creo que voy bien, así que voy a desbloquear la tumba. Y ya es todo, vámonos. Che, Datin. Datin, a mí no me hace nada, men. Ya que 3 meses te tardaste en eso, güey. Va, Datin, te voy a... Datin, ¿estás en computadora?
¿O estás en móvil? Oye, amor, ¿me estás viendo solo tú o también los chamacos? Para que también tenga la opción de ponerlos a ellos. Pregúntale a Yoyis o eso. Voy a tomar un chagua. Voy a bajarle antes que me dé algo de XD. Ok, mi amor, no te preocupes. Solo yo mismo. Ah, vale. Ah, vale, por celu, ok, no. Es que te iba a dar la opción de que hicieras lo de... lo del sorteo, pero no. Ok, ok. Datin. Dajin 321. Entonces, ¿qué onda, Dajin? ¿Te vuelves el primer cornudo del canal? ¿O zafas? Hostia. Y es un tremendo cuerno, ¿eh? No es un cuerno cualquiera, es un cuernón. Tengo miedo. Tengo miedo. Va a ser un caballo morado. ¿Cuerno de sangre o cuerno de unicornio? ¿Qué dices, Datin? ¿De sangre o de unicornio? Datin 321. ¿Rosa? Salgo bien. Salgo bien. Va a ser unicornio. Cinismo, un 15% más difícil de subir de nivel. Ok. Bienvenido a la secta, Datin. A jalar. De hecho, te mandé a limpiar, te mandé a reparar cosas, creo. Ese güey cómo se ríe. Pinche Johnson. Vale, es de noche, voy a ir a pescar en chinga, ¿eh? Un corderito solo y abandonado, ten cuidado. Nunca sabes lo que acecha en la noche. Y aún así no hueles a miedo. Qué curioso. Ah, ya veo, llevas la corona roja. Conocí a tu predecesor. Era una criatura débil y cobarde. No como tú, o al menos eso parece. Corderito, sé que has hecho un pacto, que te parece hacer uno nuevo. No temas, lo que te voy a pedir es mucho menos valioso que tu eterna esclavitud. Tengo hambre, mucha hambre. Un hambre voraz. Quiero un pez, uno grande. Y te daré algo a cambio. ¿Qué te parece? Sí. Sabia criatura, toma esto y no mires. ¿Quieres? Y no mires. ¿Quieres? Me temo que soy un poco bestia cuando como. No volverás a verme por aquí, pero nuestros caminos se cruzarán en alguna otra parte, por obra de la suerte y bajo el manto de la noche. ¡Oh! ¡El último pedazo! Has encontrado las cuatro piezas del talismán sagrado. Los talismanes son reliquias místicas que la corona roja puede usar para desbloquear bellocios. Bellocios. Desbloquea y equipa bellocios en el altar del templo. ¡Ojo! Qué grosera la gente es ahora. ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Datin? Bien, ya está.
Ah, el escurridizo calamar, genial. Toma esto, creo que ocuparé 50 años. No me sirve de nada. ¿Tiene pesca? Sí, tiene de varias cosas. Y otro pedazo de talismán, ok. No está mal, te manejas bastante bien con la caña. Gracias por el abastecimiento. Si pescas más de lo que puedes conservar, te los compro. Y si ves la pesca escasea, te los vendo. ¡Hostia! ¡No, comprar no! No, acabo de gastar dinero a lo menso. Pero bueno. Latín 321. XD. Voy a ir por la misión de las flores otra vez. Justo se va a hacer de día. No leí bien. Hombre, si los compro a 10 y los vendo a 20, está bien, ¿eh? Ya ves. Oye, amor, si estás en the shower, pon atención al directo un momentito. Ya voy a hacer un sacrificio. Bueno, no sé si sacrificarlo o elevarlo al cielo, pero ambos dan risa. Corona. Oh, puedo desbloquear mantos. Oye, ninguna... eso está bueno, ¿eh? Este vellocidio está bueno. Es muy tryhard, pero está bueno. Y ahora sí, ritual. Amor, estate pendiente, ¿eh? Vamos a... A ver, sacrifica un adepto para aumentar tu fuerza y desbloquear nuevas habilidades y armas. Los adeptos de mayor nivel serán más valiosos. Y la otra es, celebra un ritual de tu templo en el que puedes ascender al espíritu de un adepto a un plano superior de la existencia. Todos los adeptos ganan lealtad. Voy a sacrificar porque quiero tener ya las armas de nivel 10. ¡Bombas ready! ¡Ojo, cuidado! ¡Adiós, bombas ready, camarada! Muchas gracias por haber estado aquí en el... en la secta. Tu hijo te predecerá, te lo juro. Y... nada más que decir. Bombas ready, acércate al medio, por favor. Hasta luego, amigo mío. Ay, es la mamada. ¿Cómo celebran? ¿Está gratis ese juego? No, me lo regalaron. Hola, Cero, bienvenido al directo. Ojo, otro nivel. Buenas tardes, Cero. Hola, buenas tardes. Ex. Ya está. ¿Qué dice? A ver, ha sido asesinado rasgos. Punk Panquecito está en shock. ¡Punk Panquecito, estás en shock! ¿Dónde estás, Punk Panquecito? Cero, ¿desde dónde me estás viendo, Cero?
Está muy bueno, men. Está muy bueno. Ahorita desde mi celular. Ah, ok. Ahorita desde mi celular. Mira, qué buena, qué buen trabajador es la demencia vital, eh. ¿Quién es el otro que está talando? Ah, nada más era miosis, lol. No está un panquecito, me da miedo de que se me vaya a volver loco por haber visto lo que vio. Ah, pero están platicando ahorita. Están aquí platicando. Va, siguiente nivel de inspiración divina, ¿eh? Ojito. ¿Qué me faltaba? Un nivel, ¿no? Para desbloquear el nivel 3. 069X. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 350 pesos mexicanos, pero a mí me lo regalaron a través de Argentina, así que costó más barato. Y te soy sincero. 069X. Van bien de hambre. Creo que no... No, está barato. Para el tipo de juego que es, está barato. Tiene muchas cosas. No solo es el Rock League. Es este... Tiene el modo este que estoy jugando, por así decirlo, que es donde tienes que cuidar a toda tu gente. Y tienes que... ¿Qué hago? ¿Oro? Y tienes también que cuidar mucho de... Del gameplay, está muy complicado luego. De hecho, me estoy perdiendo una misión ahora que lo estoy pensando. Tengo que apurarme a esa misión. Tengo que recolectar flores. No, esa arma no me gusta. Uy, aquí tenemos flores, nice. Me faltan 3 flores. ¿Es neta, men? Me hicieron un chingo de daño. Tengo que encontrar ya al vato de las cartas, aquí está. Hasta luego. Un 75, what? ¿75% de fervor? No me lo creo, eh. ¡Ah, su bestia! Estaría chido poder consumir, ¿eh? Estaría chido poder consumir... Estaría chido poder consumir loot. Pero gracias por pasarte por el directo, Cero, ¿eh? Se agradece mucho. ¿Dónde están las flores? Que ya no me queda mucho tiempo de la misión. Este vato sí escapa.
Adepto no dormirá nunca. No, no, no. Eso es malo. Necesito que duerman. Las cartas del tarot. Otra legendaria. Ojo. ¿Es acá? ¿Qué sí? Creo que me quitan un corazón oscuro. Pierde un corazón rojo y gana un enfermo. Bueno. Uy, espérate. Acabo de ver algo. Y es que ahí había rosas. Me faltan dos. Acérquense, acérquense. Misión completada. Me gustaría ver si puedo conseguir otro poco más de vida. Levantando otra carta más. Ah, vale. Bueno, un arma. Espada vampírica de nivel 11. Probabilidad de curar al portador absorbiendo la fuerza vital del enemigo asesinado. Guardián de invencibilidad. Desvía los proyectiles e inflige daño. Toque de no sé qué. Una erupción de pilares de hielo que congelan a los enemigos que golpeen. Hombre, no sé, ¿eh? Espada o habilidad. Es que lo de hielo está bastante bien, pero la explosión que traigo está útil para los de distancia. Voy a ver la espada esta vez. ¡20% más de daño durante el día! Voy a pelear contra el boss. Me veo fuerte. Me veo suficientemente fuerte como poder pelear contra un boss. Y así consigo un corazón extra. Un corazón de... para sacrificio. Me estoy hartando de ti, corderito. Es hora de poner fin a esa maldita farsa. Ábrete.
Voy rotísimo, ¿eh? Ya está muerto, ¿eh? ¡Vámonos! Ah, ya no me da. No, ya no me da más corazones. Yo pensé que me daba más corazones. Ok, no me da más corazones. Interesante. No, quería interrumpir al otro. Gracias, ahora solo tengo que armarme de valor para poder articular palabras en su presencia. Pues ya estás a punto de llegar a nivel alto, ¿eh? Construir esto. Se trabajarán y rezarán un 20% más rápido. Uno ahí. Y uno por... Creo que puedo poner... Ah, no puedo poner uno aquí. Uno aquí. Uno aquí. Uno aquí. Y uno aquí. Yo tampoco, pero mándaselo por privado a... No. Bueno, reclámalo, Oriachan. Ella sí juega a Roblox. ¿Combustible? ¡Hala! Pide combustible. No, pues así no, ¿eh? Así no, 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 no. Y aparte pide pura cosa cara, ¿eh? 10 monedas es igual a un lingote de oro. ¿Un lingote de oro para que los trabajadores trabajen un 20% más rápido? No, ¿eh? No lo veo. Uno está bastante bien. Ahora el sermón diario. Vale, tenemos un nuevo nivel. Armas espi... ¿Es qué? Ah, pueden asestar golpes críticos al atacar a los enemigos. Nah. Me voy por la maldición del ignorante.
Creo que es que pueda convertir a un enemigo en zombie, lo cual suena interesante. Ah, claro, solo son 4 corazones. Es a huevo que tienes que matar a los jefes finales. Vamos a trabajar y esto. Ritual de gloria mediante el trabajo. Celebra un ritual en tu templo en el que permite a tus adeptos trabajar durante 2 días y 2 noches sin cansarse. Ritual del día sagrado. Celebra un ritual en el templo para proclamar un día de descanso. Tus adeptos no trabajarán durante ese día y ganas 80 de fe. Sinceramente, yo soy medio flojito, así que me llevo el día sagrado. Ahora tenemos rituales. Día sagrado, la ascensión, nos faltaría uno. El de la comida también se puede. La noche a muerte con cuchillos. Todos múltiples rituales. Vámonos. Lo que sí es que veo que ya tienen hambre. Tengo que darles de comer otra vez. Plato de carne. Según yo somos 11 personas. O 12, voy a cocinar 12. Imagínate ir a un culto y de pronto al momento siguiente te dan comida. Ahorita lo que yo quiero es... ¿Puedo comprar? Me falta lingotes de oro. Y me faltan lingotes de oro. Tenemos que subir esto, lo de la mejora. Porque ya con esto nos vamos a ir por esta mejora de acá. Creo que sí era aquí. La granja de nivel 2. Para que ellos hagan todo el trabajo de la granja. 100% todo el trabajo. Gran líder, Edgar Jr. me ha insultado y me ha de recibir su merecido. Quiero que nos enfrentemos en el foso de la pelea. ¡Hala! ¡Ojo! John ha retado a Edgar Jr. al foso de la pelea. ¡Ojo! Hostia, Edgar Jr. Se viene algo épico, amigos. Épico. De hecho, hasta le voy a avisar a Edgar antes de hacer el ritual. Le voy a avisar a Edgar. Oh. Dime un momento. Métete al directo. Oh my goodness. Edgar, haz presencia.
Haz presencia, Edgar, por favor. Voy a esperar, vale. Voy a esperar. Necesito esperar a que venga Edgar. Él tiene que ver esto. O sea, ya se perdió varias cosas, pero bueno. Edgar, haz presencia, mierda. Dime que ya estás aquí, Edgar, por favor, dime que ya estás aquí. Vamos, por favor. Edgar García Cero. Bien, ya estás. Ya estoy. Te comento, un miembro del culto se enojó contigo porque le habrás dicho caranchoa y te ha retado a un duelo a muerte con cuchillos. Así que, bueno, no a ti como tal, porque tú ya estás muerto. A tu hijo. Demencia vital. Hola, Nariz de Bola. Hola, Demencia Vital. Entonces vamos a ver qué sale si sobrevives al duelo a muerte con cuchillos. Por cierto, Demencia, Paco ya está muerto, entonces hay que esperar a que su hijo reviva a Paco para que puedas enfrentarte a él en el foso de la pelea. Demencia vital. Ah, yo pensé que sí iban a sacar cuchillos. ¡Ojo el hijo de! ¡Ojo el hijo de! ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? No sé. Lo va a mantener vivo. Soy bien, pro. Hemos desbloqueado los amantes 2, ojo. Está enojado. Mira, está enojado con Edgar. What? Ah, sí, Edgar, mira, acá está tú. Pero yo morí entonces. Sí, aquí estás, mira, ve. Pip. Aquí ya sé Edgar la mina. Que por cierto, aprovechando, te voy a construir un altar. A los dos, tanto a ti como a Okabe. Por cierto, se me olvidó mencionarte, Edgar, que Okabe hizo que comieras caca, güey. Creo que ya te lo había dicho, pero por si corro te lo digo. Demencia vital. Hiciste el pozo demoníaco. Sí. ¿Y cómo morí? ¿A quién? ¿Y cómo morí? Aquí, ¿y quién es la madre? No, no sé, no sé quién es la madre. No sé quién es la madre, simplemente tuviste un hijo. Fue otro adepto y le pusimos este hijo. ¿Cómo se dice esto? Le dijimos Edgar Jr. ¿Dónde está este vato? Todavía, pero ahora mismo lo hacemos. Aquí está este güey. Sabía que no tenía nada que hacer conmigo. ¿Qué? Pero si tú perdiste. Qué mentiroso ese vato. De hecho, Demencia, vamos a hacer lo del foso de. Lo invocar el foso demoníaco, pero quiero hacerlo en nivel 2. Así que. Dame un momento. Me falta el oro. Me falta el oro. Me falta el oro. Ya hice lo de ir en la noche. Y ya vi que me daba un pedazo del talismán. Tú no me te cabras, Aragón, biche. Tú no me te cabras, Aragón. Momento, tú no me te cabras. Estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma. Ando con rápidas veloces como puma. Típico, estar levantando todos los recursos mientras escuchas tú no me te cabras. Bueno, me voy otra vez. Si eso me avisas.
hablas de otra cosa y ya. ¡Guau! Wow, ¡déjame de fondo, mierda! Dale, men. Seré un demonio bien poderoso. Eso espero, Demencia, ¿eh? Que por cierto, Demencia, encontramos a un... Seré una sucubus. Encontramos a un adepto que estaba poseído. Y tengo miedo. No sé si se va a volver se va a volver demonio en contra mía de la nada o qué onda. O tenemos otro viejito, ¿eh? ¿Quién sabe en qué estaba poseído? Creo que sacrificar ahorita ritual muy temprano, ¿no? Pero por si acaso lo voy a hacer. Ah, me faltan huesos. Lo que sí voy a hacer es el sermón. Treinta y cinco. Y no sé si te das cuenta, Demencia, pero ya tengo... Tengo... ¿Cómo decirlo? Foso de nivel 2. Tengo un nuevo traje. Tengo un nuevo traje y eso me hace que cada que levante una carta del tarot me da un corazón podrido. O sea, básicamente puedo ser inmortal durante una partida. Va Demencia, ¿eh? Demencia vital. Estás rotísimo. Y vamos a convertir a... Pung Panquecito también quería... Bueno, regresas. Gana más fervor. Recarga tus disparos reducida. Recolecta fervor automáticamente. Demencia vital. Se va volando. Uf. Pero es que mi vida apenas la acabo de poner. Tu próxima cruzada con medio corazón de fantasma. Las explosiones infligen más daño. Demencia, te voy a sacrificar dos veces, ¿eh? Perdón. ¿Qué quiere Lucas? Discúlpame, unas criaturas han venido en la secta. Vale. No, reclama esta demencia. Reclama esta vida. Reclama la vida, demencia, reclámala. Creo que sí, ¿no? Puedo reclamarla. ¿Ahora no puedo? Ahora no puedo. Bueno. Demencia vital. La siguiente. Ahorita son dos, men. Ahorita son dos vidas que vienen. Vamos a poner a... Pacorro Junior. Porque no tenemos a otro Pacorro.
¿Paco Roque era un burrito? No. Demencia vital. Creo que Paco Roque era una zorra. Al Sonic. Va, ya está Paco Roque Junior. Y este va a ser... Este se va a llamar... ¿Quién me falta del directo? Ah, es Armadas. Aunque no se ha pasado, pero es Armadas. Y el siguiente voy a poner a Indominus. Es Armadas va a ser un pez. ¿De qué color es Shouder? Demencia vital. Ese Armadas anda desaparecido. Me lo voy a dejar naranja. No tengo camas suficientes, lol. Vamos rápido. Sabía que puedes hacerlo, eres increíble. Ya me falta poco, para desbloquear la siguiente zona. Lo que sí me gustaría es... Bueno, no sé, Ah, la esta. No te acordes del chiste. Enfermería al lado de aquí. ¿La enfermería es infinita o solo se puede construir una vez? Estas estructuras se puede construir una vez, nice. Me imagino que luego la puedo mejorar, que es distinto. Luca FH y Demencia Vital se han hecho amigos, nice. Se parece a donde vivo. Ya voy, Demencia, ya voy. ¿Te voy a una run larga y aprovecho las efectos del demonio o voy a una run corta y mato a un boss? Demencia vital. Soy BFF de Luca Puka Uru. Puka. De Luca Puka. ¿Una corta? Corta. Mato al boss, ¿no? Es que ahorita que tenemos ventaja de daño y... Si quieres una run larga deberías de dejar comida. Bien, buen punto. Es que mira, haría una corta, pero no vale todavía la pena. Uy, espérate. John tiene que morir, Casi lo olvido. Que John tiene que morir.
Casi olvido que John tiene que morir antes de irme. Todos los miembros de la secta reciben el rasgo de materialista. Gana fe cuando construyas mejores espacios para dormir. Todos los miembros de la secta reciben rasgo de falsos ídolos. Consigue más fe colocando un edificio decorativo. Creo que materialista. Prefiero materialista antes que el otro. ¡No, mentira! Porque todavía no construyo cosas falsas. Entonces, ya cuando las construya voy a tener esta ventaja. Ah, claro, no había hecho lo de... Ah, voy a tener que ir a una corta. Claro, no había hecho eso porque voy a tener que ir a una corta, perdona. Se me va el pedo, se me va mucho el pedo. Voy a ir a una corta. Mafufa. Muestra el mapa, nice. Sí, sí, sí. Aunque uno se fue. Creo que va a regresar con corazones rojos, creo, no soy muy seguro. ¿Qué hacía el otro? No me acuerdo. Ah, me aumentaba el daño de explosiones. Hostia, aumenta el daño de maldiciones. Por cierto, el efecto del corazón es cada que le levanto una carta. O sea, si encuentro una carta tirada, ahí es donde me aumenta, donde me sirve. No es en plan de cada que voy al cartero. Pero si encuentro la sala donde encuentro tres cartas tiradas, ya la hice. Soy kamikaze y un seguidor. Genial. Nice. Mira, por ejemplo, aquí me debe dar otro corazón negro. En teoría. No, pues no funcionó. No sé cómo funciona entonces. Ah, vamos por un adepto. Sáquenme del norte de México, me estoy volviendo loco con ese calor. ¿A poco hay calor allá? Sí, se cayó un cable de alta tensión cerca de la iglesia católica. Se fue muy WTF, man. Vida, daño a cambio de oro, creo que era. Pero sinceramente no quiero ir para allá. No quiero tener maldiciones, voy directo. Ah,
What? ¿En qué momento me queda medio corazón? Qué mamada. Dame vida, por favor. De la nada, guato. Ay, el veneno me viene de perlas. Ah, vale. Ok, entonces solo puedo abusar del... El efecto este del corazón negro solo es con una carta. Si tienes uno, no te lo cuenta. Es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Aunque va a ser un, va a ser una pelea entonces muy justa ahorita. Nice. Medio corazón. Va a ser una pelea muy justa. Daga demoníaca. Libera un fantasma cada que ataques. Dispara proyectiles al... Tres proyectiles a la vez. Me voy a llevar los proyectiles ahorita. Que necesito ataque a distancia. ¡Ojo! Todavía no voy a agarrar esto, pero lo voy a agarrar. Porque el arma que traigo se supone que me regenera. Recibe el doble al curarte, 2 diamantes. ¡Uf! Ahorita lo voy a agarrar. La hacha hace más daño, demencia, ¿eh? Ah, sí, la daga que traigo ahorita se supone que me cura. Buen punto. ¿Qué es esto de aquí? Ah, este es el boss. Aquí no hay crawl space, ¿verdad? Vale, voy por la espada. A Paco le gustan de esos, ¿eh? Las personas son muy raras.
¡No mames! No. Cuidado, baby plums. Ataca. Tengo que tener mucho cuidado con las moscas. Hacen demasiado daño. ¡Ah, la bestia! ¡No! ¿Por qué no esquivó? ¡Le estaba dando hacia abajo! ¡Hala! Le di la palanca hacia abajo para esquivar hacia abajo y no me dejó. Quedé bugueado ahí. Demencia ha dejado de ser un demonio. A ver. ¡Qué triste! Demencia vital. Te hizo body block. Me hizo body block, el perro. Me las va a pagar. Ahorita voy a muerte. ¿Y eso cada cuánto lo puedo hacer, demencia? ¿O siempre? Oreo-chan. Recompensa de lealtad, nice. A ver, ahora sí toca sacrificar a este niño. Ándate a cagar, no tengo. Sinceramente no sé, XD. No tengo los huesos necesarios. ¿En serio me quitaron la cantidad de huesos? Ah, claro. Lo acabo de olvidar, lo olvidaba. Me acabo de acordar, güey. Solo sabía que se podía sacrificar, pero ni idea XD. Espérame. Quiero ver una cosa. Pero perderás el 100% de los objetos si mueres. Me cago en la madre. Vale, voy a aprovechar la noche para ir a lootear. Para ir a conseguir huesos antes de que se muera ese vato. Claro. Ese era lo malo del traje que había conseguido. Demencia, no me vuelvo a cambiar el arma, ¿eh? Me quedo con el arma de curación. Casi siempre me curaba, ¿no? O sea, sí estuvo bien porque tu arma mataba más rápido las moscas. Pero a la bestia, qué molestas son esas moscas, ¿eh? Ah, mierda, es el de la espada. Espéralos, espéralos, espéralos. Y si me regreso, ¿cuánto de hueso me van a quitar? Solo me faltaban... No, sí me faltaban varios.
Es cierto, normalmente te ignoro. Te vas a morir. No. No, tengo veneno. Ya tengo veneno. Voy a ir directo. Ese golpe es muy falso. Ya perdí el corazón de maldad, ¿es en serio? Sí se puede. Todavía no voy a agarrar ese corazón de alma. ¿Cuánto oro traigo? Creo que traigo el oro suficiente como para comprarle otra tarjeta a este güey. Vale, tengo oro suficiente. Deme otra tarjeta. Doble de salud al curarse. Va. Y recupero un corazón de maldad. Y más este. Ahí está. ¡Hostia! ¡Espérate! El doble curación al curarse funciona con corazones de alma. ¡Hombre! Esta vez no. Esta vez no, porque es una carta, un corazón. Y ahorita ya viste que conseguí medio corazón extra. Ah, pero es que demencia, tú no sabes el truco para conseguir oro infinito. Es que no sabes ese, no sabes el truco todavía, ¿verdad? Y lo descubrí yo, no lo vi en algún tutorial o algo así. Lo van a nerfear, estoy segurísimo. Estoy segurísimo que lo van a nerfear. Oye, ya me voy a morir. Detesto mucho los murciélagos, ¿eh? Este te lo enseño. A ver si todavía funciona. Porque obviamente baja el precio, pero luego vuelve a subir. ¿Dinero es igual a peces? No. Vámonos normal. Es que ya ves que puedes comprar peces. Normalmente los peces los compras a 10 pesos. Y si se los ofreces, le ofreces los peces raros al demonio. Este te los compra en 20, más o menos. Entonces le ganas 10 pesos a cada pez. Yo no pedí ser este demonio. ¡Ey! Pero si estoy esquivando, mierda. Me muero. Vale, no me muero. Medio corazón extra, bueno. Oye, me dan muy poco los honguitos, ¿eh?
Oye, una cosa. A los... Al vato de los hongos... Moriste por feo. No he muerto. Ah, como odio las moscas. Voy a tener que comprar otra carta. Eso te iba a decir. ¿Los hongos los puedo cosechar? Bu. ¿Sí, no? Recargando, no puedo hacerlo seguido. Ok, solo puedo hacer eso de la carta una vez. Peligroso, entonces. Sí, para el tipo. ¿Cómo? ¿Y qué más va a haber aparte del stream del Cult of the Lamb? Quizás Isaac, quizás. Aunque es lo mismo, pero bueno. No, todavía no, al boss todavía no. Vacasepsia ha desistido y divulgado mentiras. ¿Mi cuenta secundaria se pone en mi contra? Envenenamiento. De por sí tengo daño envenenando. Pero... me voy a quedar con la que tengo. Empuja y envenena los... Tengo... Me llevo esta. Para las moscas, porque si no va a ser un dolor de huevos. Ninguna es útil, sinceramente, pero bueno. Pacorro se muere de hambre. Oh, que la chingada. Más me vale llegar con la victoria, porque donde llegue sin victoria me van a funar todos. Ok, acabo de ver una función que no tenía pensada. Oh.
Cuidado. What? Muerto. Qué buena que no manches a nada, ¿eh? Forma de adepto. GG. El veneno carrió la partida, ¿eh? El veneno carrió la partida. Definitivamente. Sin el veneno esto hubiera sido un ZZZ. Espero que Pacorro no haya muerto. No, el... Espero que el mono ese no haya muerto. Aunque lo nerfeen, yo ya tengo las armas a nivel demasiado alto. No creo que se vaya a notar mucho el efecto del nerfeo. Y eso que te diré que a ciertos, a los bosses grandes ya no les afecta tanto. Ritual. Adiós, Johnson. Tienen hambre, ¿no? 75, 84. Pero no los completa, ¿eh? Hago el defense team. Va, voy a hacer el defense team porque todos tienen hambre. Y con esto me evito tener que darles de comer. Ah, perdón. Perdón, amigos míos. Me faltó hablarles de la palabra del señor. Máximo al de sustento. Celebra un ritual de cosechas, se hace todos los cultivos estén listos para cosechar. Celebra un ritual en el templo que durará durante 2 días una mayor probabilidad de que aparezcan peces especiales cuando pesques. También pescarás el doble de peces. ¡Ojo! Este porque me sirve para mi estafa piramidal. Recolectar inspiración. Granja de nivel 2. ¿Dónde está la granja de nivel 2? Me falta madera.
Espérate, ven. ¿Quién era el que me estaba hablando? ¿Qué onda, Paco Ro? Estaba pensando cuál, para que regresar animales extintos, que se extinguieron hace millones de años. No toman que asientes o puras y para. Vale, oye, Paco Ro. Aquí está tu tumba, compa. Ya moriste y tu hijo te precede. Tu hijo aquí está. Pero Paco, págame. Págame el diezmo, hijo de puta. Gracias. Estás de manera no oficial, porque no has estado cuando sorteamos adeptos. De hecho, mira... Paco, ¿me estás viendo desde dónde? ¿Desde la computadora o desde el teléfono? El Paco-ro. Teléfono. ¡Ta madre! Todos me ven desde el teléfono, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todos me ven desde el teléfono? Me falta una madera. Vamos a hacerlo más rápido. Trabaja más rápido, amigo. It's alive. Pero Paco, Demencia te había acusado de infiel. Tú demostraste que no y luego se fue. Se fue la Demencia. ¿Tú crees? Pero eso ya tiene rato. Eso era cuando todavía seguías vivo. ¡Ayúdenme, mierda! El factor. Siempre supe que esa morra estaba loca. Voy a guardar este adepto o lo... ¿Qué hago? Ah, Bombas Ready está muerto, ¿verdad? Bombas Ready Junior, vamos a upgradearlo. El hijo de Bombas Ready. Bombas Ready era de este tipo. Y este va a ser negro. Bestia, salió bien culero, pero bueno. ¿Qué pasa? Tengo... Ah, tengo nuevas formas. Pero no, ya dijimos que va a ser esta. Bienvenido, Bombas Ready. Ay, tengo otro. Falsa Johnson. Ya está. Johnson Loco va a ser... Creo que está bien que sea un capibara. Un capibara amarillo. Con bigote. Ah.
¿Qué pasó, demencia? ¿Qué quieres? Líder, le di las flores a Miosis, pero no fue suficiente. Tengo que conseguir que se enamore de mí. ¿Podrías preparar un plato exquisito para compartir? Aceptar. ¿Quién es Don Remy? Ah, vale. A ver. Don Remy. Va, pues te voy a agregar a ti, Don Remy. Don Remy. Si vas a ser el nuevo personaje que había desbloqueado. Bienvenido, Don Remy, a la secta. ¿Cuántas camas faltan? Don Remy. Colgó 1-1 para un checo de uva y para pasar el rato. Es que igual no tengo mucho jeje. No te preocupes, Don Remy, no te preocupes. Don Remy. Secta. Yes. Digo, secta, ¿cuál secta? Somos en los... Somos este... ¿Cuál secta? No somos en una secta. Voy a ir a pescar. Ah, no, pero te voy a dejar preparado el platillo. Favor de adepto. Preparar un platillo exquisito. Necesito 4 de carne, un cangrejo y una langosta. Me cago en la puta. ¿Y dónde compro carne? A ver, lo voy a tratar de pescar yo antes de comprársela. Vamos, la langosta tiene que salir. Si hace rato no me paraban de salir. Ahí está. ¿Para dónde compro carne? Ese es el problema. Ese es el verdadero problema. ¿Dónde compro carne? Ah, ya sé dónde. Compostaje. ¿No había algo para ganado? No, ¿verdad? No. No, no había nada para ganado. Ah, ¿dónde consigo carne? Ah, ya sé dónde conseguía. Era en la noche. En la noche podía conseguir carne. La misión va a durar para otro día, así que la aguantamos. Vamos por acá. Okay.
Hostia, una bomba, una mosca explosiva. Primera vez que veo una de esas. Bestia, ninguno de los dos me sirve. Esquive, güey. Ya está. Tres calabazas. Denme un poco de carne, por favor. ¿Quién es Tejim? Hola, cara de cola. Vida, eso no sé qué es. Un adepto y comida. ¿Qué hace? Voy a adepto y luego por adepto de tienda. Pobrecito. Jugando. Ah, es este güey. ¿Cuánto me cobra? Compra a Togger por cero. 100% descuento. ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué me lo regaló? ¿Ese güey me quiere violar o qué pedo? Por cierto, conseguí pedazos de carne. Y justo me faltaba creo que uno. Pero creo que no es el pedazo de carne que necesito. Creo que tengo un WhatsApp. Denme un momento. Voy a checar. Ahí está. Así, podemos continuar. Glag. No hace mucho tiempo que expulsamos a la Corona Roja, apenas unos 1000 años, a la mierda. No podíamos tolerar la herejía que predicaba, no podíamos permitir unos ideales tan peligrosos. Pues este es el pecado más terrible, el castigo debe ser lento y doloroso. Y la combinación, la y con abominación y avaricia descontroladas derramó sangre divina.
Me puso a varios con hambre. Joder, me bajaron vida lo último. Cúrate el doble, claro que sí. Desde luego que curarme el doble es lo que necesito ahorita. Oh, qué bonito. Deme un arma más rápida. Ah, pero esta espada solo es normal. Vale, me llevo la habilidad. ¿Qué habilidad era esta? Hostia, ¿y eso? Ayudante de la muerte. Una potente. Ataque cuerpo a cuerpo. Bueno, no. La hacha. Hacha vampírica me permite curarme. ¿Qué hice? ¿Gané algún sorteo? ¿Crear algo? ¿Un adepto? ¿Qué hago? ¿Ganaste? ¿Cuándo? Ahorita. Pero si no he hecho ninguno. Como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma. Ando con las vidas veloces como fuma. ¿Quién falta? Ese es el que me da... Vale. ¿Qué onda, Vares? Daña todo lo que... Buah. ¿Dos corazones de maldad? Nice, dos corazones de maldad. Bien perfecto. Vienen perfectos. Porque justo voy a la pelea. ¿A dónde? ¡Hola! Tiene un vergo de rango. Ah,
Ah, va a haber un evento en Ghostland. No me han avisado nada. Ya van a quitar el mod de los animales acuáticos. Una entrada a Discord, güey. Aguántame. Mod quitado desde la beta. Calabaza, collar de plumas o escoger planos. Collar de plumas. Tengo que llegar a preparar comida. ¿Qué pedo? Supongo que sí. ¿A qué horas va a ser? Yo digo que sí, güey. Al ratito. Ya sé que todos se mueren. ¡Aguántenla! A ver, les hago platos de caca. No, no soy mierda. No soy tan mierda. ¿Alguno me quitó? No, este de filetes no. Acá 7 horas peruana. O sea, creo que 30 minutos extra. ¿En 30 minutos? Posibilidad de causar diarrea. ¡A la mierda! Voy a cocinar esto de comida. Voy a hacer más. Vale. Ya deberían de comer todos. Compostaje. De la compostada realmente no me sirve de mucho. Decoraciones de hueso. La refinería de nivel 2. Gran refugio. Hombre, no sé, ¿eh? Creo que voy a llevar la refinería de nivel 2. O espantapájaros trampa. Atrapa los pájaros que... Uf. Y eso ha de ser comida, ¿no? Sí, en 30 minutos. Pues en 30 minutos paso allá, güey. Tengo que ver bien qué es lo que van a hacer. Me falta oro, piedra y madera. Buah, me falta de todo. Hay gente con sueño. Tengo que ver bien un montón de cosas. Hola. A ver, en 30 minutos. A las 6:50 termino directo de esto. Checamos Discord y vemos qué pedo con el evento de Ghostland. Corona. Nivel 4 esto. Rasgos de toxicidad. Todos los miembros de la secta reciben rasgos toxicología. Hagan fe cuando se les hace un ritual de lavado de cerebros. Pero creo que no tengo el ritual de lavado de cerebros.
So. Tenemos lo de la pesca, pero ahorita mismo no la pienso hacer. ¿Ya está libre? Todavía no está libre. ¿Quién más tiene nivel alto ya? ¿Tú? No hay camas suficientes, ¿verdad? Somos 15 de 15, pero traemos un adepto extra, así que voy a poner una. Voy a poner dos, por si acaso. Acabaron los edificios súper rápido, ¿eh? Demencia vital. Paquita. ¿Qué pasó con demencia? Demencia vital. Ya me voy a jugar un rato. Dale, demencia, diviértete. Y que espero que te salgan buenas partidas. Y al rato, más al rato en la noche, demencia, va a ver a Isaac, ¿vale? ¿King no puede dormir? Piedra también. La campaña ya no me escapa. Este se va a llamar. Pues ya que está Varex por aquí, Varex. Varex, ¿me estás viendo desde computadora? ¿Lo puedo decir? Y los que estén en el chat, si quieren participar en el sorteo para que su personaje salga especial, pueden hacerlo. De las 5 personitas que hay.
Nada, no, vale. ¿Quién más ha muerto? Demencia vital. Asterisco pasa un arbusto rodante del desierto asterisco. ¿Qué hay, Barisak? TBT, TWT. No, mierda. No, ahí Fak le da más 10. Ah, vale, no. Pensé que le encantaba la caca. Este es el vato que salió barato. ¿Cuál es el problema con este vato? Y ese se va a llevar. Back 13, me acabo de acordar de él. Y él es un gatito de las bolas moradas. Bien. ¿Cuánta gente tenemos? Pues vamos a incluir al Hochizor. Y el Hochi es un dinosaurio verde. Lo más cercano que tenemos puede ser... que se parezca a un dinosaurio. ¿Listo? Verde. Somos 18 personas ya, ¿eh? Vamos, Boca Culona Sepsi, tienes que salir. Jajaja, eso ni de chiste, era un dinosaurio XD. Es lo que más se parece a un dinosaurio. Ahora tienes camas suficientes, vale. Ya somos varios, ¿eh? Sigo sin saber dónde consigo la carne. Porque solo tengo dos. Y me hace falta para el plato super exquisito. Me faltan dos más. ¿Qué quería hacer yo?
falta madera. ¿Dónde puedo conseguir comida? Por 50 monedas. Vale. Ah, no puedo capturarlos aquí. ¿Dónde habrá comida, men? Carne. Específicamente carne. Pues creo que no tengo ningún viejito ahorita. No, pero esa carne no, demencia. No, ocupo la carne de filete, no la carne de adepto. Grados. Suelten un pez. ¿Sabes qué estaría padre? Que las... No sé. ¿Por qué? Asterisco se mata asterisco. Asterisco se mata, ¿por qué? Tiene mucha vida, ¿eh? ¡Muerto, perro! ¿Hay todo listo para un adorno? No, por favor.
Le robé, pobrecito. Dame un arma de veneno, por favor. Esta no es un arma de veneno, mierda. Pero de curar al enemigo. De curar al portador, perdón. Me la llevo. No mamen, güey, acabo de hacer un combo de 5 y no me curaron, neta. Tus posesiones te acompañarán hasta la muerte. Mira, acabo de conseguir otro viejito. Vale. Ahorita lo sacrificamos en chinga. Hasta luego, demencia. Oye, ya ni, ya no, vaca, soy estúpida, se mata, hice una estupidez en mi vida. Mi ni, no, ni, Nivia me dijo que, yo le dije so. Ah. Apenas lo entendí. O sea, hace ratito lo leí específicamente. Y no entendí, no había entendido el chiste. Ocupaba la de veneno. Ojo. Un son loco se muere de hambre. Oye, si todos se me están muriendo, qué pedo.
¿Está disparando? Medio carne, men. O sea, conseguí de todo menos la carne que necesito. Absurdo. Comida, necesitan comida. Eso me alcanza para 7. Joder. Necesito hacer que coman. ¿Una mejor cocina no puedo hacer? No sé quién falta por comer. Ya termino esto y me voy al evento este. Celebra un ritual en el templo en el que repartes a todos los adeptos para aumentar su lealtad. 10 de fe. Realmente no necesitamos las monedas, pero bueno. A su bestia, 125. Vamos a sacrificar al nuevo viejito. ¿Cómo celebran que maté, que sacrificamos a Miosis?
¿Llegamos hasta el tope de la otra? ¡Oh, su bestia! Casi un nivel entero. ¿Qué quería armar? Bueno, a ver, voy a guardar y a salir. Ya, vamos a pasarnos rapidito al otro, al evento este de Mamoland, no, de Ghostland, que creo que ya van a quitar los mods de agua, por suerte. Por favor. Así que cambiamos esta wea. En Tuki. ¿Sabes qué es gracioso? Que según Twitch, Cult of the Lamb es de los juegos que ahorita está trayendo más gente, y no siento...